¿Me has dado? Sí, toma. No, no me diste. Oh, gracias, amigo. ¡Dar! Pero, tío, te íbamos a ganar. Me la suda el reto, te maté, pelotudo. A la mierda, me lo cago a ese también. No, no, venga ya, me queda solo uno. Muy buenas, héroes, estamos en un nuevo vídeo. Y bueno, chicos, en esta ocasión nos encontramos en Skywars, en los servidores de CubeCraft. Antes de nada, voy a pedir una metita de 5000 likes, porque hoy vamos a hacer cosas muy, pero que muy épicas. ¿Y qué vamos a hacer, compañero Nacho? Pues, Dagar, vamos a hacer una cosa, pero espera, porque la tengo que sacar del cofre. ¿La tienes que sacar del cofre? Vas a ver, ¿what? ¿Qué es esto? ¿Qué narices? ¿Pero cómo te la has puesto aquí en el lobby? Pues chicos, como estáis viendo, vamos a colocarnos armaduras invisibles en Skywars. Y vamos a intentar ganar solo con esa armadura, ninguna más. ¡Vamos a ver qué sale! ¡Wow! Bueno chicos, ya estamos aquí por fin dentro de la partidita. Vamos a ver qué tal nos sale el reto. Para ello nos hemos quitado la armadura y nos la colocaremos ahora dentro de la partida de manera un poquito más discreta, por así decirlo. Así que, Nacho, ¿por qué has dejado ahí tu hacha? Pues me he equivocado y me la he robado, tío. Eres un robón y... digo, un robot... no sé, da igual. Vale, soy un robot de cocina. Vale, ¿qué dices como compañero? Hay que ponerse la armadura para que crean que la tenemos y que intentar Nacho, ganar la partida más fácil. Tengo una idea para hacer el reto todavía más realista, compañero. Dime. Y vas a pinche flipar, compañero. Lo vas a Dagar, flipar, Dagar, ¿eh? Dagar, vente. Dime. Estoy con la armadura y a lo mejor no viene porque creen que la tengo, tío. Vente. ¿Sí? Vale, mira, vale, vale, ¿dónde estás? Mira qué pringados. ¡Te tienen miedo! Que tengo armadura, tío, cuidado. Bueno, bueno, están agresivos los cabrones, sí, ¿eh? Sí. Espérate, van a venir mira, aquí atento, Nacho. Cagaos, ¿eh? Vale, skin customization, atento. Pero, mira que viene, compañero, ayúdame. Pero, Nacho, ayúdame. Espérate, que me estás rayando, cabrón. Eres tonto, tío. A ver, ¿por qué te pones la armadura? Pero vamos a ver. Para que parezca que llevo algo. Eres tonto, no va a aparecer nada. ¡Hazme caso que lo parece! ¡Vámonos! Increíble. Vale, vale, van a pensar que tenemos armadura de verdad. Así que prepárate porque esto va a salir muy claro, muy, ahí está el truco, bien. Pendejo. Mira, vale, mira. Vale, ahora estos sí que vienen un poco más como paraos, ¿no? Míralos. Estos tienen míralos. Un poquito más de miedo, nos acaban de ver ganar cuidado, y han cuidado, dicho. Cuidado, ¡ostras! A la mierda, cabrón. Vale, compañero. Ah, pero no. Avísame, retrasado, de que están luchando. Que es que es tontísimo. Me cago en la puta, era hacker, cabrón, no podía caerse. Bueno, chicos, nos encontramos ya aquí dentro de la partidita. Nacho, ve pillando los cofrecitos y vete preparando, porque esta partida va a ser frenética, compañero. Este mapa es muy complicado y tenemos que estar muy preparados para poder hacer cualquier cosilla. Así que ya estás equipado, compañero. Vale, compañero, el truco es ponerse la armadura abajo. Así que voy a hacer... Quiero que me vea la gente tirando la armadura al infinito, tío. Porque esto puede salir... Mira, mira, aquí nos están viendo. La estoy tirando. Cabrón, pero mírame. Vale. ¡Mírame, hermano! ¡No! Eso no lo cubre una armadura, ¿verdad, colega? Vale, voy a tener un poco de cuidado. Yo creo que con cuidado y precaución... Esta será nuestro partidón. ¡Sí! Vamos a por ellos, chicos. Se han rayado eso, se han quedado ahí un poco quietos, ¿no? Sí, me han visto y ha sido en plan de ¡ostras! Chaval, qué feo es ese hombre y han dicho la mierda. ¡Qué miedo! ¡Me va a matar! Vale. ¡Avísame, cabrón! ¡Uy, Dagar, corre! ¡Ah! Te está disparando, pero el tonto está disparando a su compañero, ¿sabes? Eso es de ser... Vale, así y así. ¡Vamos! Toma ya, vale, GG, vale, compañero, vale. llegué. Que tienes armadura, ¿eh? Porque ni han ido al medio, ni a tuirla, ni nada, tío. GG, compañero, solo, pues, ¿sabes qué? Encima, ellos tienen, o sea, es que van mucho mejor equipados que yo, ¿eh? O sea, que vamos a intentarlo, ¿Me la juego, Nacho? Y es que no hay mucha equipación de diamante en estos Skywars, ¿eh? Ya, eso ya lo sé, así que eso es lo que es, por así decirlo, más falso. Lo cual hace más complicado dicho reto, entonces. Ahí está la gracia del mega macro reto. Vale, compañeros, ahí os va la lavita. Vale, no sé si va a salir bien esto, ¿eh? ¿No? No sé. Nacho, confía en mí, cabrón. Ni se mueve ni nada, ¿no? Pero da señales de vida, por favor, colega. ¡Colega! Amigo. ¡Amigo! Vale, este te hubiese ido a matar antes, yo creo. ¡A la mierda! ¡Oh, bueno! ¡Qué bueno! Vale, ¿dónde queda el otro, compañero? ¿Se ha pirado ya o qué? Pues el otro creo que ha muerto, ¿no? No me deja verlo, además. Pues qué triste, tío. Vale, voy a salir ya de aquí. Tú, Nacho, ve atento a ver si encuentras gente cerca mía. Y la voy reventando. Tío, en verdad es épico porque me está saliendo el maldito reto, más o menos, ¿sabes? De momento, así que... Están todos en el medio, ¿eh? Vale, voy a andarme con mucho cuidado. Tendré que hacer un poquito de KS, por así decirlo. Mira, me voy a colocar por aquí. Vale, aquí. Creo que están ¿quietos? Por ahí, tío. Vale, perfecto. Están en el medio, ¿eh? Vale. Me voy a esconder por aquí un poquito, chicos, porque si no, me la pueden liar. Vale, vamos por aquí. Hay un tío que está en el medio arriba y los demás, no sé.
Vale, vale, cuidado, vale, vale. Ahí hay uno. Lo malo es que desde arriba sí que se ve mal mi skin, o sea. Vale, que... vale. Uy, va, chaval. Este men me está mirando. Este men va a venir a por mí de fijo, Voy a alejarme ya. Ten cuidado, ¿Sí? Sí. ¡Wow! Está esto lleno de gente, tío. ¡Oh! Te han visto. ¿Sí? ¡Es que era invisible! ¡Es que era invisible! ¿Dónde está? ¡Me cuido que viene por otro lado! ¡Dagar! Te han visto, tío, eres bobo. Intenta matarlo. ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡No! Dificilísimo, compañero. Nacho. Este reto es más complicado de lo que yo me esperaba, compañero. Es un reto súper difícil. ¿Pero cómo hacemos esto? Y Nacho nos respondió. ¡Nacho, hijo de puta! A ver, si tienes un internet de mierda no es mi problema, ¿sabes? ¡Pero si ni siquiera se te iluminó el micrófono, retrasado! A ver, compañero, Nacho, tienes que ponerte la armadura, pendejo. ¡Ah, claro! Vale, me la pongo. ¡Nadie me ve! ¡Pinche pendejo! Vale, compañero, póntela. ¡Me han visto! ¿Te vieron? ¿En serio? Me han visto, no pasa nada. Bueno, si no, incluso puedes bajar por aquí abajo. Sí, pero si ya me han visto ponerla, ¿qué más da, tío? Sí, pero mira lo que hay aquí. Vente, que hay que tirar a esta gente, ¿eh? Joder, casi cuela. Vale, compañero, a ver. ¿Cómo tiramos a todos estos? Yo voy a ir para acá tranquilamente, así que ala, a la verga. ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Cuidado! Nos tiran la caña, tío, así no puede ser, La gente viene cagada, tío, yo no sé qué hacer con su vida. Sí, no viene nadie, tío. Vale, vamos para acá. Visto, tío, pero ¿de qué van? Vale, no vamos a meternos aquí, ¿eh? Ni de coña. A lo loco, tío. Mira, es más, incluso... Nacho, mírame, ahora sí que es creíble, cabrón, mírame. ¡Oh, mierda, la cagué! ¿Qué has hecho? Nada, ¿qué has hecho, cabrón? Es increíble, se nota muchísimo el casco, cabrón. Casi vale, se ve super épico. ¡Lol! ¡Lol! ¡Pinche pendejo! Vale, compañero, va por ese. Voy. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vente! Como venga, me mata, ¡Casi me mata! ¡Vale, le he matado! Vale, GG, Sí, nos ha salido muy bien. ¿Te imaginas que ganamos, tío? Hazme caso. Como voy yo ahora mismo, es creíble, No sé, pero esta gente está cagada de miedo, tío. No vienen. Mira, espérate, no vayas. Que van mucho mejor equipados, cacho cabeza. Tengo lava. Ya está. Me vuelvo. Vale, compañero. No. ¡Vuelve, Nacho! Vale, vuelve. Soy Dagar. Vale, tengo muchas. Uy, hijo puta. Tengo muchas bolas de nieve, Voy a disparar aquí a saco. A saco, Paco. Y, buah, no queda nadie, quedan tres personas, tío. Yo que tú volvería rápido, Nacho. ¿A dónde? ¿A esta isla? Sí. Vuelvo. Necesito comida, esa es una. Puta madre. Vale, cuando quieras. ¡Lo tiro! No lo tiro, dame comida. ¿Me has dado? Sí, toma. No me diste. ¡Oh, gracias, amigo! ¡Dagar! Pero, tío, que íbamos a ganar. Me la suda el reto, te maté, pelotudo. A la mierda, me lo cago ese también. Venga ya, me queda solo uno. Me queda uno, compañero, como gane encima sin ti. Es lo mejor de lo mejor. ¿Cómo que tramposo, compañero? He matado a mi equipo, me da igual mi equipo. Vámonos, 6 de vida. Está muerto, hemos ganado el reto. Vete a la mierda. Será hijo de... Nacho, compañero, ¿te lo esperabas o no? ¡Vete a la mierda, tío! Que teníamos que ganar y me matas, es que no entiendo. Pero Nacho, ¿no tienes en cuenta que hemos ganado en mi corazón? O sea... Sí, lo tengo en cuenta. Bueno, en mi corazón y no tan en mi corazón. Bueno, hemos ganado, mejor dicho, no, he ganado porque tú has muerto, Nacho. Armadura, tonto, polla. ¿Por qué has muerto tú, Nacho? Vete a la mierda, tío. Nacho, tío, ¿por qué has muerto? No, pero ¿por qué has muerto, tío? Es que has muerto y la has jodido. Pa' esto no te ayudo en tus vídeos, tío. Para que me mates. Tuyo. Y para eso sirve Nacho, chicos. Queda todo confirmado. Yo la verdad es que solo sirvo para hacer esto, ¿vale? Es mi único talento, es hacer. No, y es que ya ni siquiera me sale. ¿Quieres Albert Rivera o qué, tío? Venga, vamos. Ya ni me sale, joder. Oh, no, chaval, puto Nacho. ¡Vamos! ¡No me sale ese talento! Hay que ponerse la armadura, Me vengo. No me sale. Oye, Dagar, ¿qué haces con tu puta vida, tío? ¿No quieres he perdido la partida? He perdido mi único talento. Ya, tío, no tienes más, todos lo sabemos. ¡Que vienen! ¡Que vienen Dagar por abajo! ¡Vaya mierda de amigo! ¡Que vienen Dagar por abajo! ¡A la mierda, Nacho! ¡Manda los talentos! ¡Muérete, a la cabrón! Mierda. Vale. No te enteras de nada, tío. ¡Mis talentos, tío! ¡Es que eran mis talentos, joder! Oye, ¿qué has hecho aquí? No se puede bajar. Claro, porque subía un tío por ahí y te quería proteger. ¿Sabes? ¿Dónde está? Vale. A ver, hola, amigos. No lo tiro. Nada. Oye, Dagar, no sé qué cojones estás haciendo con tu vida, Yo estoy yendo a lo loco, tío. Sí, a lo loco, sí. La verdad es que la vida ya me da igual, ¿sabes? Yo ya no puedo hacer mi talento, ya me da igual todo, ¿sabes? Así que... ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¿Quién quiere ser mi super amigo? ¡Ostras! Vale, Willy.
¡Morirás! ¡Vale! ¡Hasta luego! ¡LOL! ¿Te imaginas que ganamos otra, tío? Sí, hombre, y ya te despiertas del tú, sueño, tío. Es que en verdad hemos cumplido un reto que realmente es imposible, ¿vale? Es casi imposible en Hypixel porque en CubeCraft, por ejemplo, hay muchos hackers, pero en Hypixel hay mucho más nivel y eso es tremendamente y encima complicado. Troleándome, ¿sabes? Exacto, o sea, es que ha sido la partida tremenda. Vale, esto ya... Vale, no. Ya era la partida tremenda la anterior. No puede haber tantas partidas tremendas, sería difícil. Así que, en fin, chicos, vamos a ir dejando el vídeo de hoy por aquí. Sinceramente, espero que os haya gustado un montón. Yo la verdad es que me lo he pasado de lo mejor. Lo dicho, chicos, si dan like, comentéis, agradeceré muchísimo. No olvidéis suscribiros al canal para más vídeos como este. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso a todos y nos vemos en la próxima. ¡Mua! ¡Chao! ¡Chao!